Dice aquí Jesús, este, pastor Juan Carlos, porque esta pregunta dice para el pastor Juan Carlos. Si en el arrebatamiento dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿dónde están esos muertos? Si los cristianos que mueren están en el cielo con Cristo, <coughs> perdón, ¿quiénes son los que resucitan? Los que vienen con Cristo, recuerde que Cristo viene del cielo a la tierra. Entonces, ¿a quiénes se trae? A los que ya han muerto con él, ¿verdad? Los Creyentes, aquí quedó su cuerpo, pero su espíritu está con Dios. Entonces, ellos están con Dios y cuando vengan su segunda venida, viene con todos los que hayan eh, muerto con él. Entonces, él baja eh, con los que hayan muerto en el Señor para estar eh, y establecer lo que la Biblia enseña al final, el juicio final y la nueva Jerusalén en, hecho en Apocalipsis 21 y 22. Pero yo sí creo que los que vienen con el Señor son todos los que hayan muerto con él a través de las edades. Él los levanta. ¿verdad? Los espíritus de ellos no mueren, están con el Señor y el cuerpo glorificado es el que reciben de parte de Dios, que dice 1 Corintios 15, un cuerpo ya no animal y terrenal, sino un cuerpo celestial. Entonces yo sí creo que vienen todos los que son del Señor y cuando la persona muere pasa a estar con el Señor. Eso es eh, lo que Pablo enseña en sus cartas. Ok. okay. Claro, hay una, 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 una inclinación, hay una inclinación, eh, lo que tú dijiste es correcto y eso es lo que yo creo. Pero hay una inclinación a que va a haber milagrosamente va una reestructuración de los cuerpos ya muertos que salen de la tierra eh, y se juntan con el cuerpo glorificado. De, eh, ese es un tipo de pensamiento el cual es más difícil absorber, sí. <laughs> pero podría ser en la parte milagrosa total y completa ya que.